Buenas noches, les saluda Marisela Araníbar. Hoy viernes 9 de marzo del 2012 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El índice general de la semana de la Bolsa de Valores de Lima cerró al alza con 1.2%. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno positivo. El índice general de la Bolsa local muestra para el cierre de hoy un alza de 0.87%. El índice selectivo presentó una variación positiva del 0.6%. Mientras que el índice nacional de capitalización, el INCA, subió el 0.61% y finalmente el índice de buen gobierno corporativo cierra el día de hoy en positivo con 0.78%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 46.3 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Inversiones Centenario Sociedad Anónima, con un total de 18.8 millones de dólares. En cuanto a los metales preciosos, el oro subió ligeramente en 0.05%. cerrando en 1.713 dólares la onza. Por su parte, la plata retrocedió en 1.62% para cerrar en 34,21 centavos de dólar también la onza. Respecto a los metales industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Por otro lado, el precio del petróleo en Estados Unidos subió hoy por tercer día consecutivo, dado que un buen dato de empleo en el país contrarrestó la presión por el alza del dólar y el desvanecimiento de la euforia por el canje de la deuda griega. Es así que en la bolsa mercantil de Nueva York, el crudo tuvo un avance de 0.77%, para cerrar en 107,40 centavos de dólar por barril. El crudo Brent de Londres subió en 0.43% para cerrar en 125,98 centavos de dólar también el barril. Respecto a las monedas extranjeras, el euro bajó al cierre de hoy alcanzando 1.3114 euros por dólar. El yen bajó al cierre también cotizándose en 82.47 yenes por dólar. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron en terreno positivo debido a los alentadores datos sobre el mercado laboral estadounidense. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. En cuanto a las bolsas latinoamericanas, estas mostraron resultados mixtos al cierre de hoy. Con respecto a la bolsa de Brasil, el índice Bovespa cerró en negativo con 0.31%, mientras que el índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile subió al cierre con 0.11%. El IPC de la bolsa mexicana cerró a la baja con 0.33%. Por último, la bolsa de Colombia aumentó en 0.45%.
Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron una ligera alza en su rendimiento durante esta semana. Es así que el índice general avanzó en 1.2%. Por su parte, el índice selectivo aumentó en 0.6%. El índice nacional de capitalización ascendió en 0.7%, mientras que el índice de buen gobierno corporativo cerró en positivo con 0.8%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana. Por último, las acciones que tuvieron un mayor monto negociado en la semana fueron las de Compañía Minera Milpo Sociedad Anónima, con un monto de 20.1 millón de dólares. Entre otras informaciones, a partir del 12 de marzo del 2012, se modificará el horario de negociación conforme a lo siguiente. Finalmente, hoy se lanzó el primer programa de Bolsa TV edición mensual de febrero. Un nuevo magazine bursátil con información de interés, notas, entrevistas y las últimas novedades de la Bolsa de Valores de Lima. Para verlo, solo tienes que ingresar a la página de Bolsa TV, www.bolsatv.pe, y encontrarás al lado derecho un banner con el logo de Bolsa TV edición mensual. Dale clic y ahí podrás enterarte de todo lo más importante del mes. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Coril Sociedad Agente Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información, la encuentras en www.bvl.com.pe, en el blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.blogbvl.pe. Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa, puedes ingresar al siguiente link: www.labolsaen4pasos.com. También nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día lunes.